El Partido Regionalista de esta cuestión va a ser una prioridad absoluta. Va a haber otros temas, pero desde luego, el AVE es una prioridad absoluta. Esto no es un capricho, no es una obra cualquiera, el AVE no es solamente un medio de comunicación que nos pone a tres horas de Madrid. Para las mercancías es el futuro de Cantabria. Del AVE depende el desarrollo de esta comunidad autónoma, depende el empleo. Dependen eh, los puestos de trabajo. Yo no puedo imaginarme, no puedo imaginarme un escenario en el cual un Gobierno de España, nada menos que representado por su ministro, con un acuerdo del Consejo de Ministros, con una autorización de la Intervención General del Estado, firme con el Gobierno de Cantabria y con su presidente y vicepresidenta entonces unos compromisos que son diáfanos y tasativos. La obra se licita en marzo. La obra termina el 2015 por Palencia e incluso marca no solamente la adjudicación del 2011, sino también el compromiso de adjudicar Villaprovedo Reynosa en el 12, que está ahí, a la puerta de la esquina. Entonces, esto sería una quiebra del Estado de Derecho que un gobierno firmara y no cumpliera. Las obras han de comenzar este año, como dice el documento, y en caso contrario desde luego la credibilidad que puedan tener las cosas que firma un gobierno, pues dará lugar a que los españoles nos sintamos absolutamente indefensos, perplejos, ya que esta es una cuestión que nos costó a nosotros muchos meses de, de lucha, que es algo que hemos dejado al nuevo gobierno, un documento firmado que no tiene casi nadie y que exigimos que se cumpla. Y lo que exigimos ya también, eh, puesto que el documento no solamente compromete sino que crea una comisión para el seguimiento del cumplimiento cosa que vista ya eh, la evolución de los meses y los incumplimientos de marzo también exigimos que el gobierno de Cantabria exija la reunión de la comisión que está formada por dos representantes del Ministerio de Fomento, dos que nombra el presidente del gobierno de Cantabria y lo preside el secretario de Estado de Infraestructuras. Y nos gustaría que en esta defensa y en esta batalla estuviese con nosotros todo el mundo y muy especialmente el presidente actual de Cantabria y cuyo partido durante la última legislatura se encargó de bombardear y de denunciar eh, al partido regionalista por no exigir esta obra. La obra se la dejamos firmada, no ejecutada, pero sí firmada y este compromiso que está firmado es lo que pedimos que haga valer nuestro presidente y toda Cantabria. Nosotros tenemos la sospecha, yo personalmente tengo la sospecha, de que esa reivindicación que el Partido Popular hizo en los dos últimos años del AVE, que más que una reivindicación era una crítica a la gestión del entonces presidente que era yo y del Partido Regionalista, ahora se ha dulcificado e incluso pasa a ser una reivindicación de segundo orden. Quizá pensando en que el próximo presidente pudiera ser del Partido Popular y no quieren cargarle con la hipoteca del pago de este compromiso. Pero para eso está el Partido Regionalista de Cantabria, para todos los días recordar y exigir que se cumpla este compromiso. Esto lo vamos a llevar por toda España y lo vamos a llevar en primer lugar el domingo a Monzón de Campos, donde ya estuvimos el año pasado. y donde haremos de ese punto de encuentro la reivindicación de este año y de los próximos.